Espíritu Santo. Amén. Para todos, vamos a volver a dar las enseñanzas, porque como hay personas nuevas, entonces hay que volver a repetir. Y siempre la primera reunión del año, pues volvemos a explicar qué es el ministerio de sanación, intercesión y liberación, que es uno. ¿Ok? Son tres ministerios en uno, como la Trinidad, que es tres personas y un solo Dios. Muy bien, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, a través de eso, nosotros vamos a desarrollar nuestro ministerio. El ministerio más grande que tenemos nosotros es el ministerio de imposición de manos. O sea, el ministerio de... Porque algunos dicen, yo pertenezco al ministerio de intercesión. Usted pertenece también al ministerio de sanación, que está bajo sanación, está bajo eso. Intercesión, imposición de manos y liberación. Que son los hermanos de liberación, que se van también, que juegan un papel importante, aunque no creamos. Bueno, mis hermanos, ¿qué es pertenecer al ministerio de sanación? Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es una escogencia que Dios hace sobre los hermanos y hermanas que no son dignas o dignos. Que hay hermanos que cuando se les llama dice, me escogió la hermana porque yo le caigo bien. No, a usted no la escogió el hermano, la hermana porque le cae bien, sino porque Dios a través de ese hermano puso los ojos en usted. Entonces, y ninguno, ni yo soy digno del ministerio que estoy ejerciendo. Como es un regalo de Dios, vamos a tener ataques. Ojo, ataques hasta de la gente que nosotros vemos dentro de la propia iglesia. Y uno dice, pero yo no entiendo por qué, si es una cuestión de Dios, me van a atacar. Porque el demonio también utiliza para ver qué tan fuerte está usted en este ministerio. Hay que cuidarlo. Hermanos, ¿usted cree que a nosotros no nos atacan? A mí hace poco me llamaron de la iglesia por una liberación que hubo en cierta parte y pensaban que era en este país, pero no vamos a llegar allá. Pero eso no quiere decir que voy a quedar con las manos bajas, no, porque el Señor me llamó a hacer ese ministerio. Y sea lo que sea, hay que luchar por el ministerio porque Dios nos lo regaló. Si no, yo estoy siéndole infiel a Dios, porque lo dicen las Sagradas Escrituras. Nos han escogido. A los apóstoles, cuando los escogieron, les echaron piedra, los criticaron. Y al líder, ¿qué le pasó? ¿Lo crucificaron o no? Entonces, todo ministerio necesita un riesgo. Y si hay que dar la vida, hay que dar la vida. Pero hay algunos hermanos que no son dignos de ese ministerio porque cualquier cosa, ya se apagaron, no volvieron, no lucharon, y hay que luchar en este ministerio. Entonces, ¿qué es este ministerio de sanación? Un regalo de Dios. Recordemos, hermanos, lo primero para los que son de imposición de manos. La imposición de manos es un gesto que siempre va acompañado de oración. Es un gesto porque nosotros utilizamos las manos para orar por el enfermo, por el necesitado y por aquella persona que de pronto no está enferma, pero que necesita también la prevención, que es a través de la oración, para que no se enferme. Porque la gente dice, no, yo no tengo nada. No sabemos. Por dentro va la procesión y va el fuego, hermanos. Entonces nosotros estamos llamados para ayudar a la persona a salir adelante, a sanarla. La práctica de la imposición de manos para la sanación espiritual es un acto de amor por Dios a su creación. Lo hacemos por amor. A ustedes no les pagan. Ustedes sacrifican horas. Antes pierden horas de trabajo porque tienen que ir a trabajar en otro trabajo, que es el trabajo del Señor, de la obra de Dios. Tienen que sacrificar. También implica un sacrificio. Los apóstoles, cuando los llamó el Señor, ¿qué pasó con ellos? Sacrificaron familia, sacrificaron trabajo, porque todos tenían un trabajo. Muchos de ellos eran pescadores de hombres, otros eran de cobradores de impuestos, otros trabajaban en otros quehaceres, pero siguieron al Señor. A ustedes les van a aplicar en la conciencia decirles, pero todo el día en la iglesia y mire que están haciendo esto y lo otro, y los hijos, ¿qué? ¿Y dejan los hijos abandonados? No, eso es un trabajo para llevar la bendición a los hijos. Nosotros no dejamos los hijos. Eso es una persona venenosa que le va a decir eso a ustedes, para crearles así, crear conciencia y que usted se sienta mal, o dañar para que disminuya su grupo.
Pero no es que dejamos los hijos a un lado, ni abandonados, ni su esposa. Usted no deja a su esposa abandonada por un mes y después la encuentra y le dice, ay, ¿verdad que yo me casé contigo? No. Es con ella que seguimos y compartimos con ella. Y es la mujer que espera o el hombre que espera. Tienen que apoyarse dentro de la familia. Si los hijos van aprendiendo y vamos sacando hijos para Dios. Amén. Hay tres elementos claves para el discernimiento en la oración carismática. Antes de estos tres claves, quiero explicarles lo primero. Si alguien les pregunta a ustedes, pero están imponiendo manos que son solamente para los sacerdotes, equivocados están. O sea, usted inmediatamente se va a dar cuenta, sea inteligente, que la persona no sabe qué es lo del ministerio. Nosotros no imponemos manos sacerdotales. Hay dos formas. Nosotros oramos con nuestra mano por los enfermos. Por eso en nuestra diócesis está prohibido, en la misa de sanación, colocar manos y untar aceites o sal exorcizada, cosas, no las utilizamos. Porque eso es el aceite para el sacerdote y para el obispo. Entonces diga, solamente oramos con nuestras manos y ahí nos salvamos nosotros. Porque muchos cometemos ese error porque creemos que estamos utilizando aceite. Entonces, si yo utilizo aceite, estoy tomando el puesto del sacerdote o del obispo. Entonces ahí sí hay un problema. ¿Okay? Nosotros simplemente oramos. ¿O alguno de ustedes, el padre les ha dicho, el padre Hoyos, que tienen que aplicar aceites? No. Que tenemos que exorcizar sales. No. Que tenemos que exorcizar al enfermo. Tampoco. El exorcismo es para el sacerdote y solo sacerdote que es dirigido por o asignado por un obispo de la diócesis. Entonces hay tres elementos claves. Número uno. La curación, lo que hacemos es para glorificar a Jesús. ¿Para glorificar a quién? A Jesús. Dos, para manifestar, dos, para manifestar el poder y el amor de Dios. Y tres, para que implique un cambio espiritual a una persona y llamarla a la conversión o dirigirla a la conversión. Imagínense la labor tan grande. Todavía muchos sacerdotes, muchos obispos no han entendido esta forma de evangelización tan grande que estamos haciendo nosotros los laicos, ustedes los laicos. Lo digo yo porque yo también soy parte de este ministerio. Cuando estamos allá estamos todos iguales. Entonces, estamos evangelizando ¿por qué? ¿Por qué les dije? ¿Cuál es la primera? ¿Glorificar a quién? A Jesús. Entonces, usted siempre, por eso yo les he dicho, glorificamos a Jesús. Cuando estamos imponiendo manos para aquellas personas que vienen por primera vez al ministerio de sanación, lo hacemos en el nombre del Espíritu Santo. Ya no soy yo no me vuelvo poderoso, sino que yo traigo a Jesús para que Jesús sane. Entonces lo hago en el nombre de Jesús. Invoco el Espíritu Santo y después Jesús, haz lo que tú quieras. Mis manos van a hacer la obra, Señor, que son tus manos, Jesús. Y Jesús obra a través de mí. O sea que nosotros nos convertimos en canales. ¿Quién es usted? Un canal que va a utilizar el Señor. Por eso el Papa Francisco y todos los papas, hermanos, y más ahora el Papa Francisco lo ha dicho, la renovación carismática es una corriente de gracia. ¿Qué somos nosotros? Hermanos, nosotros no somos pintados en la pared, nosotros no salimos acá de un momento a otro. En las iglesias da vergüenza que a veces se mete un diácono o se mete un líder que porque es de la comunidad a decirles, es que el grupo de oración lo vamos a quitar. Cuando es bendecido y el Papa lo está diciendo ahora, el Papa Francisco, animen a tener grupo de oración, a tener seminario de vida en el Espíritu. Todo esto es la obra de la Iglesia que nos lo pide en las Sagradas Escrituras y el Papa lo está reafirmando más. Un aplauso para el Papa Francisco. Somos canales. Y ese aplauso era para el Papa y para Jesús, pues muy poquito, hermano. Estamos muy cansados de nuevo. Cuando hablamos de curación, de sanación carismática, no estamos hablando necesariamente de un milagro instantáneo. Se puede dar, pero hablamos también de la curación que los médicos aceptarían como cosa puramente normal
o de una curación que se realice de manera progresiva. Sí, no todos podemos esperar un milagro ya. Porque la gente dice, uy, hoy sí no estuve caliente. Mis manos hoy yo no sé qué pasaban. Poca gente cayó en el espíritu, descansó en el espíritu. No sé, me faltó como más fuerza. La fuerza no la tiene usted, la fuerza se la va a dar Jesús, hermano. Y además porque se cayó mucha gente, o porque hubo liberación, o porque hubo testimonios, no quiere decir que Jesús no actúa, porque Jesús actúa en su tiempo, no en el tiempo que nosotros queramos, hermanos. Duele decir esto, pero es la verdad. En el tiempo de Dios suceden los milagros. Hechos 19:6 dice, y cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Esto no ha terminado, porque si termina esta misión, termina entonces la veracidad de las Sagradas Escrituras. Quiere decir que las Escrituras se mueren. Por lo tanto, el continuar haciendo nosotros esta obra significa que le estamos dando vida al Evangelio del Señor y le estamos diciendo a Jesucristo, lo que tú dijiste no ha terminado porque yo soy un testigo de la palabra tuya. Amén. Es lo más bello que estamos haciendo. ¿Por qué somos escogidos? Somos escogidos, mis hermanos, porque somos duros, percos, peliones, hipócritas, falsos, etcétera. Por eso hemos sido escogidos. No hemos sido escogidos porque somos santos. Hemos sido escogidos porque somos pecadores, porque el Señor, eso fue lo que escogió: hombres rudos, hombres fuertes, hombres testarudos, hombres pecadores, para convertirlos. Amén. Y eso es lo que va a hacer con nosotros. El que esté exento de pecado, que tire la primera piedra. Mujer que no haya cometido un aborto la vez pasada, tire la primera piedra. La mujer que no haya hablado al padre hoy, tire la primera piedra. Hermano, de toda la viña del Señor. Pero el Señor nos llama a la conversión, el Señor nos llama al cambio, el Señor nos llama al perdón, el Señor nos llama a un mejoramiento espiritual. Todos estamos creciendo cada vez. Aquí no necesitamos perfectos, porque el único perfecto es Dios. Primero, el Espíritu Santo es transmitido por la imposición de manos. En segundo lugar, los milagros físicos a través de la imposición de las manos. Cuando Jesús puso las manos sobre los enfermos, todos fueron sanados. La palabra de Dios indica que podemos hacer lo mismo. Marcos 16:17-18 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si beben algo mortal no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Palabra de Dios. Hermano, un día nos tocó salir corriendo porque había un hermano, no voy a decir el nombre de él, porque quería matar a la esposa y su hija y también tomar veneno. Dijo, hermano, ¿por qué? Dijo, porque lo dice Marcos 16:17-18, y yo soy del ministerio y voy a probar que sí se puede, porque Dios la va a resucitar y yo no me voy a morir. Le digo, hermano, inmediatamente llamen la ambulancia, hay que mandar a este hermano a un sanatorio. No es así, uno no puede jugar literalmente con las palabras. Y nos tocó ir con, me acuerdo que fue hace dos pasados periodos, teníamos un nuevo consejo, ir hasta el lugar, porque la gente, la familia estaba asustada, porque el hermano iba a matar a su suegra, y él también se iba a matar a la suegra, a la esposa, porque él iba a demostrar que iba a resucitar. Bueno, algunos quieren matar a la suegra, pero eso no es un ministerio. Entonces, hermanos, tampoco hay que tomar literalmente las cosas, porque no son así. ¿Qué nos dice Hechos 28:8-9? Dice: y sucedió que el padre de Publio estaba enfermo de fiebre y de flujo sangriento, por quien Pablo entró y oró, y le impuso las manos y lo sanó. Palabra de Dios. Así que cuando esto fue hecho, otros también que tenían enfermedades en la isla
vinieron y fueron sanados. Mire qué parte tan interesante esa cuando decimos nosotros, hay un pueblo que viene a orar, por eso vamos a las misas de sanción. Hay un pueblo que viene a orar. Los que están orando dentro del templo reciben sanación. Pero cuando estamos nosotros orando, otros están sanando en otros lugares. Esa es la parte que les toca a los de intercesión. Cuando el pueblo ora, suceden cosas maravillosas. Cantemos el pedacito. ¿Ustedes saben el pedacito? Pongámonos de pie. Vamos a cantar el pedacito. Cuando el pueblo ora, a ver, si ellos saben, aunque sea lo tararíamos. Vamos a cantarlo todos juntos, ¿ok? Cuando el pueblo alaba a Dios. Atrás. No escuché los de atrás. Están como apagados los de atrás. Vaya manito Juan y por favor, a ver qué es lo que pasa atrás con la cámara. Vaya atrásito, por favor. A ver, de nuevo, porque este es nuestro himno. Cuando pueda lavar. La liberación espiritual viene a través de la imposición de las manos. Lucas 4, 40, 41 dice. Les estoy dando estas siglas bíblicas para que tengamos fundamento bíblico, porque lo nuestro tiene raíces en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. No es inventado. No es que la diócesis sacamos un nuevo ministerio para apoyar las misas. No, es un requisito importante. Lucas 4:40-41 dice. 4:40-41. Y cuando el sol se ponía, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los trajeron a él. Y él, ¿quién? Jesús impuso sus manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Y salieron demonios de muchos clamando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo decían los demonios? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Este es un pedacito para apoyar al ministerio de... ¿no? ¿De liberación? ¿De liberación? Mira que Jesús, todo, hay que interpretar las Sagradas Escrituras, va organizando. Primero, nos da autoridad a los de sanación. Después, le acabé de decir lo de intercesión, que se sanaban no solamente los que estaban ahí, sino en otros lugares. Y ahora, liberación. O sea que para todo el Señor va dividiendo, y ahí entendemos las Sagradas Escrituras cuando las interpretamos, cómo el Señor va enviando, y nos sigue enviando. El ministerio del Señor no ha terminado, hermanos. Todos los grupos de oración tienen que ejercer estos ministerios de sanación, liberación, intercesión. Hay que tenerlos, si no vamos a hacer grupo de oración, asamblea de oración en la diócesis, que nos quedamos a la mitad del camino y no realizamos la obra del Señor. Amén. La imposición de manos también se usaba para transmitir la bendición espiritual.
Mateo 19, 13, 15. Mateo 19, 13, 15 nos dice la bendita palabra. Entonces se le trajeron niños para que impusiera sus manos sobre ellos y orase. Y los discípulos lo reprendieron. ¿Tienen esa parte que querrá decir para nosotros? A ver, interpreten las Sagradas Escrituras en la actualidad, en nuestro ministerio, en lo que pasa. Francisca, ¿por qué los discípulos lo reprendieron? ¿No se le parece como algo que nos pasa a nosotros? A ver, dígamele, a ver, ¿por qué? Hágame la pregunta nuevamente. Bueno, mi hermanita, por eso le estoy preguntando porque la vi dormida. Es así. Y salieron muchos demonios clamando y diciendo, tú eres el Cristo de Dios. Y después Mateo 19, 13, 15 dice, entonces le trajeron niños para que pusieran sus manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, le dijeron, no hagan eso. ¿Por qué los discípulos le reprendieron? Porque la verdad es lo que a veces nos pasa. Nosotros tenemos ese miedo, tenemos esa falta de autoridad. ¿Tenemos esa falta de qué? Autoridad. De autoridad, hermanos. Si a ustedes se les da autoridad, a ustedes se les dio una bendición, ustedes parece que no creyeran en esa bendición. Nos la quitan otras personas, nos la quitan algunos sacerdotes, nos la quitan algunas personas dentro de la iglesia. Y la autoridad nos la ha dado a nosotros en Dios. Y ustedes se dejan. Ustedes ya no tienen autoridad y sí, ay, y el diácono me dijo que no podía poner manos. El diácono me dijo que esto, es que un hermano de la iglesia me dijo que yo no era Jesús ni era María. Hermano, ¿y que por qué estaban poniendo manos en el nombre del Señor? Entonces lo reprendieron. Este mensaje ya es para nosotros, para que no nos dejemos. Mire, los discípulos lo reprendieron a ellos. Porque muchas veces puede ser por envidia. Desafortunadamente, hermano, yo sé que no les va a gustar lo que voy a decir, pero les voy a decir. A algunos no les gusta lo que estamos haciendo, porque otros que están en autoridad no lo pueden hacer, porque no tienen realmente ese don ni han desarrollado ese carisma. No han venido a formación. Podemos ser ordenados, pero no, en los seminarios no nos enseñan eso. Los seminarios para ser sacerdotes no enseñan eso. Hay que aprenderlo ante el pueblo de Dios. Y a veces, hermanos, hay laicos que predican mejor que muchos sacerdotes y no han tenido 7 años ni 8 años de formación. Entonces uno dice, pero ¿y eso por qué predican mejor que yo? Si yo no soy sacerdote. Porque ahí uno se da cuenta que Dios se manifiesta, que Dios obra también en los laicos, porque nosotros somos seres humanos bautizados en una iglesia católica. Amén. Pero Jesús les dice, dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de ellos es el reino. Le dice, no les impidáis, porque de ellos es el reino del cielo. Cuando habla de los niños, no, niños pequeñitos de nosotros, que estamos en crecimiento, hermanos. Interprete la palabra de Dios. Niño no dice, ay, si son los niñitos que venían a abrazar a Jesús. Sí, pero cuando hablamos de formación, somos nosotros, los niños, los que estamos creciendo, los que estamos aprendiendo, los que estamos evolucionando, los que nos estamos convirtiendo, los que nos estamos transformando. Esos somos nosotros, niños. Dígale a la persona que está al lado, yo soy un niño espiritual. Dígale. Niño espiritual. O niña espiritual. Necesitamos esa leche que da frutos, que da fuerza, que viene del cielo, en esta bendita corriente de gracia. Después dice, la imposición de las manos se utiliza para transmitir, muy bien lo que dijo la hermana, autoridad espiritual para el liderazgo. Primera de Timoteo 4:14, primera de Timoteo 4:14 nos dice, no descuidéis el don que está en vosotros. ¿Qué les dije anteriormente que era esto? ¿Un qué? Un regalo. Es un don, pero muchos de ustedes como que no lo aprecian. Les ponen un don y lo botan. Pecan, cometen errores, con rabia, vuelven a lo mismo. Entonces están desechando este don que Dios ha puesto en sus manos. Y nos dice Timoteo, no descuidéis el don que está en vosotros, que os fue impartido directamente por el Espíritu Santo. Por eso a ustedes se les dice, si usted, ojo, si usted va a integrar un ministerio, tiene primero que haber hecho el seminario. Porque aquí lo dice la palabra de Dios, tampoco es un invento. Tenemos que tener mínimo el seminario de vida en el Espíritu. Y dice,
No descuidéis el don que está en vosotros, que os fue impartido directamente por el Espíritu Santo mediante la proclamación profética cuando los ancianos impusieron manos sobre vosotros. Palabra de Dios. ¿Se acuerda que lo llevaron a un lugarcito por ahí? Y iban así, y les impusieron manos. Y ahí llegó la efusión del Espíritu Santo, que le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Sois la imposición de... la imposición de manos reaviva el regalo que está dentro de uno mismo. Nos lo vuelve a decir ya en la segunda carta a Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6. Por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Luego, signos y maravillas son transmitidas en la imposición de manos. Usted no solamente hay unos que, hermano, cuando usted va a hacer una arepa o una pupusa, ¿qué hace con las manos? Señora, ¿quién hace pupusas aquí? ¿Quién sabe hacer? ¿Quién? A ver, venga, hermanita, por acá, venga. Sí, venga. Haga de cuenta que aquí yo tengo una masa. Masa. ¿Cómo hace la pupusa? A ver, ¿cómo se hace con las manitos con la pupusa haciendo? A ver, empiece. ¿Cómo? Se amasa la masa y tiene que dejar. ¿Qué? Se amasa la masa, buen punto, la harina, y luego se hace como tortilla. Si ¿Pero no cómo hace las manos? Las manos. ¿Hasta que qué queda? Hasta que queda la pupusa ya bien hecha. Lo mismo hacemos nosotros, porque cuando Dios termina de hacer esa pupusa enferma, queda la masa bien hecha, redondita y sana. Es lo que hacemos a través de nuestras manos. Y usted le pone fuego, porque hasta la aplaude, ¿no? Sí, padre. Claro. Mucho amor cocinándolo. Este ministerio también lo hacemos nosotros con mucho amor. Usted no va obligado. No. Usted no va porque entonces la hermana la van a sacar del grupo de oración, el coordinador, la coordinadora. Usted lo hace por amor, porque a usted le nace, porque usted está dirigida por el poder de Dios y va con alegría. Es tan bueno cuando uno sale del trabajo que tuvo que rogarle a ese supervisor o a ese jefe para poder salir una horita menos, pero cuando salió usted dice: me fui para mi separación, me voy a orar por él. Bueno, el primer trancón es su jefe. Primer trancón a veces es su esposo. Primer trancón a veces es su marido. Otra vez, hasta la 1:00 a.m. que llegas. Le dice: sí, por la gloria de Dios. Amén. Con todo, Hechos 14:13 dice. Hechos 14:3. Con todo, se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor, que les concedía obrar por sus manos señales y prodigios, dando así testimonio de la predicación de su gracia. En definitiva, Dios enumeró muy específicamente en su palabra cómo debemos usar manos para salvar a los perdidos, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, transmitir fuerza, transmitir los dones y carismas del Espíritu Santo, transmitir el Espíritu Santo y actuar en el tiempo fin de la cosecha. Palabra de Dios. El catecismo de nuestra Iglesia Católica nos afirma claramente que el uso de las manos en la sanación es como un signo, no como un canal de energía. Nosotros no transmitimos energía, porque la energía la transmite el Espíritu Santo. Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños pequeños imponiéndole las manos. En su nombre los apóstoles harán lo mismo, enseña el catecismo. ¿Quiénes son los apóstoles? Nosotros. ¿Los nuevos discípulos quiénes son? Nosotros. ¿Los escogidos por Dios quiénes somos? Nosotros. Si usted no lo cree, porque el demonio no quiere que usted lo cree, y usted dice: ¿pero por qué yo? Pregúntese, ¿por qué usted? ¿Por qué a usted lo escogieron? Yo veo que hay algunos hermanos que los escogieron, pero otros que llevan 30 años. Y yo veo la misma persona y digo: Dios mío, uy, esa parroquia se debe estar muriendo. Porque esa hermana o ese hermano debe ir y buscar a otra persona. Porque el liderazgo es ese, buscar a alguien nuevo. Yo siempre he dicho que traigan personas nuevas, personas que estén jóvenes. No quiere decir que las personas adultas no. Personas adultas pueden venir, pero que no estén enfermas, porque si les duele la cintura, pues van a tener problemas. Si están con artritis, pues vayan para intercesión.
pero denle lugar a las personas que tienen más fuerza. Y hombres jóvenes también que parecen cucarachas estripadas, qué pena, ¿qué les hemos dicho? Tiene más fuerza una persona de 80 años que un joven de 23, porque está con una panza terrible que le hemos dicho que tienen que hacer que lagartija para los nuevos y los que no saben qué es lagartija. ¿Cómo es la lagartija? ¿Tú sabes cómo es la lagartija, no? Venga, haga la cámara. Le va a hacer dos lagartijas. Para los nuevos, lagartija. No, a otro que pueda, hermano, venga. ¿Quién sabe qué es lagartija? Venga para acá. ¡Oh, chica, hermano! No, pero. Bien, hombre, bien. Venga, hermanito. Para los hombres que tienen que recibir, a ver, hermano, lagartija. Contémosle. Vamos. Una, dos. ¡3, 4, 5, 6! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Sí. ¡Eso es el Espíritu Santo! Miren, por la mañana, en vez de estar peleando, haga la oración, reza el rosario, agárrense para trabajar, lagartijas para bajar y estar en forma, porque somos guerreros y soldados del Señor. Guerreros y soldados de Cristo, tenemos que estar en forma. Hermano, yo tengo 120 años y sigo adelante. Vengo de predicar y doy misa y después visito enfermos, después hago esta obra, pero no me canso, hermano, para la obra del Señor. Y la gente dice, ¿dónde está tanta fuerza? El Espíritu Santo. Porque es así. De estar cansado de trabajar todo el día, de limpiar casa, de la construcción, y aquí en el restaurante, hermanito, pero saque fuerzas para el Señor, renuévese en el Señor, porque si usted dice estoy cansado, el demonio lo va a cansar más. El demonio va a decir, ah, este servidor es de mi favorita. Acuérdate que nosotros los servidores las 24 horas nos atacan al Señor, se está enfermo, voy a tocarlo más. Ay, que amanecí con dolor en las piernas, porque me ha tocado limpiar esta casa. Entonces el demonio dice, que se doble más esa hermana para que no vaya a la misa San Silvestre. Y usted tiene que decirle al demonio, no, yo soy fuerte, soy un hijo de Dios, aunque le esté doliendo todavía, que los huesos le dan. Olvídese, porque la mente es traicionera, hermano. Entonces son unas indicaciones para que nosotros estemos también firmes. Si queremos que otros estén sanos, pidámosle a Dios que primero nos sane a nosotros. Porque usted no puede dar de lo que no tiene. ¿O no? Musiquita, maestros. Vamos a trabajar. Amén. Una canción de alegría. Sobre el yeah.
Gloria a Dios. Mis hermanos, pero para que todo esto suceda tenemos que tener también un cambio de actitud, de persona. Evitar el pecado. ¡Cambiar! Si usted ha sido de mal genio, hay que dejar ese mal genio atrás y enterrarlo. Si usted tiene dudas en su vida, creer más en Dios. Si le falta la oración, orar más. Tener mínimo 20 minutos a la semana, por lo menos visitar Santísimo. Porque tenemos que llenarnos del amor de Dios, porque en el Santísimo, ante Jesús sacramentado, hay poder. Entonces, eso es lo que nos va a alimentar a nosotros, la oración. También tener buenas relaciones, cuidar la lengua. Porque esa lengüita se llena de palabras malas y eso contamina. Contamina, mis hermanos, esa palabra contaminación. Ustedes no se van a contaminar cuando hay una persona enferma porque ustedes van a estar protegidos con el poder del Espíritu Santo. Lógico. Sí. Porque hay gente que dice, ay, voy donde un enfermo, pero tiene sida, tiene cáncer, se me va a pegar. Si usted del movimiento, si usted del Ministerio de Sanación, Liberación, Intercesión, no le pasa nada. Si no, yo ya estaría, hermano, hace mucho tiempo, ¿verdad? Con tantos enfermos que tienen lepra, que tienen enfermedades, alergias, cantidad de cosas que he tocado. Y no solamente las he tocado, las he abrazado. ¿Se me ha pegado? No, ni a ustedes menos, porque yo no he visto a ningún hermano del Ministerio de Sanación. Eviten esa palabra de me contamino. No, usted es hijo de Dios, no se va a contaminar, porque tenemos aquí esto que nos protege, que es Cristo. Entonces, cuidado. Confesarnos. Ser asiduos en la Eucaristía. Si usted vive en acompañamiento, no sea casado, trate de hablar con el sacerdote para que arregle su vida matrimonial, porque está viviendo en pecado. Y entonces el Señor no va a orar en una casa que tiene pecado. Malos pensamientos. Un servidor no debe tener malos pensamientos. Usted cuando va a hacer la imposición de manos y ve que le llega un bombón, no va a decir nada. La Barbie está como comelona. Miren. O este Kent, porque hay mujeres también que ven a Kent, en un muchacho que mejor dicho, pero bueno. Entonces, hermano, ¿quién es el novio de la Barbie? Entonces, hermano. Entonces, tratar de quitar las tentaciones, porque hay muchos que vamos y hay que sanar los ojos. La vemos que cayó y entonces, ¡uy! El zapato le quedó por allá. Hermosa. Entonces, mirar con los ojos de Dios a cada criatura. Nosotros vamos a hacer la obra del Señor. Si usted tiene intenciones, así que no son, olvídese. Un servidor de Dios en el Ministerio de Sanación, Liberación, Intercesión debe sacar todo tipo de pornografía. Solamente leer cosas del Señor. Ver videos que construyan. O sea, de misas de sanación, de predicaciones, escuchar música, alabanza hermosa. Eso debemos estar viendo nosotros, porque el demonio se mete por ahí y en las páginas digitales. Ay, hermano, ahí se entra por las redes sociales, el demonio se mete y nos daña la mente. Y nosotros tenemos que estar hijos de Dios. Su familia, que sea un ejemplo. Esposo con esposa, perdonarse, quererse, que sus hijos no vean una contradicción tremenda y la hipocresía en ustedes y diga, pero mi mamá, mi papá están en la iglesia y son servidores y aquí en mi casa es un infierno. Cómo se tratan de feo, cómo se pegan, cómo se sacan todo lo que es de dinero, cómo se celan, etcétera. Eso no es de Dios. Hay que arreglar eso, hermanos. Llenarnos, vestirnos con la armadura del Señor. Cambio hermoso, positivo. ¿Me entienden? Nuestro cambio también. Pues yo no quiero que sean santos. Así todos. Totalmente que hay que ponerles velitas a los lados. Y flores. No, santos, pero sí estamos llamados los servidores a la santidad, pero santos normales. ¿Sí me entiende? Que puedan reír, que puedan cantar, que puedan ir a una fiesta, tomarse un jugo. No queremos también. Otra cosa. Los servidores, jugo, no cerveza, jugo. Porque un hermano me dijo, padre, pero es que esto es jugo de cebada. Sí, esto es jugo de cebada. Le dije, jugo de cebada fermentada que le fermenta el cerebro, hermano. Mucho cuidado. ¿Pueden bailar? Sí,
que uno puede ir a una fiesta y bailar, pero si bailamos nosotros aquí en una fiesta, pueden bailar. Pero también, hermano, sin decente, porque hay uno que baila las quebraditas y quiebras y así, de cosas. Y a veces uno los ve y están súper pegados, que parecen el baile del chicle. Entonces, hay cosas que tenemos que cuidarnos nosotras, hasta la forma como vestimos. La forma de vestirse. No quiero, hermano, que ustedes se vuelvan fanáticos como los testigos de Jehová, hasta aquí todo y que, ay, me va en el cuerpo. No, hermano, o como los musulmanes. No, señor. Normal. Señoras, uno ve una servidora que está mostrando todas las papayas acá al frente. No le queda miedo. Cúbraselas un poco. O que muestra aquí la alcancía del ombligo. Uno dice, bueno, de pronto. Pero hermanas, el padre que le fuera a reventar porque es una barriga así de la cosa me pone acá. El vestido también es digno porque usted ya es un servidor. Usted ya tiene una categoría especial dentro de la iglesia. ¿Sí me entiende? Y hombres también. Ahora los hombres, yo no sé qué es lo que les está pasando. Yo los servidores que se les ponen los celax a las esposas, esos que son pegados, ¿cómo se llaman? Los ladies. Ahora yo no sé si qué pasó, pero hay hombres con ladies. Y se le ve el lady y el lego. Se le ve un lego que uno dice, ay, Dios mío. Y anda, hermano, por favor, talones suaves. Así como están, hasta yo creo que ustedes están bien vestiditos, hermano. No quiero decirles que tienen que exagerar, pero nuestra decencia. Los hermanos van a decir, ese hermano está en el Ministerio de Sanación. Amén. Esa hermanita está en el Ministerio de Sanación. Se les ve la taquinangui. ¿Esa qué es? ¿Qué es así? ¿Cómo? Falta. Oiga, pero cortita que uno dice, imagínense que esa hermana va a ir a recibir porque la hermana no pudo y se agacha y entonces va a entrar en pecado el otro. Vestir modestamente como hijos e hijas de Dios. ¿Ok?